Les doy los buenos días, que en realidad son mediodía, no es buenos días. Pero yo salí esta mañana temprano, no temprano, ¿a qué hora yo salí, Mari? Como a las 10 de la mañana, a buscar algunas cosas que necesitaba para mí, como ropita interior. De paso fui a recoger los regalitos que vamos a dar por la comunión de Michael, que ya se los voy a mostrar cuando regrese. Ahora vamos para casa de la suegra. Miren, señores, ayer mi esposo se cortó el pelo. Espérate un momento. Ayer fuimos los tres al salón de belleza. Michael se cortó el pelo. Mi esposo se cortó el pelo. Y yo me hice la ceja y el bigote. Pero mi esposo, oye, él me estaba diciendo hace una semana: no, yo te voy a mostrar el tallo de cabello que yo quiero, ¿no? El corte de cabello que yo quiero. Y yo pensé que era un corte serio, algo así. Me enseñó una foto que después se las voy a mostrar y le quedó súper lindo el corte de cabello que se hizo. Nunca se lo ha hecho. La mamá cuando lo vio le dijo, porque ellos son como que muy a la antigua, allora, pero le queda súper lindo. Allora, dovrei portare 10 d'inverno. Questo è più corto d'estate. Le dovrei accorciare un altro. No, Mario, te está benísimo. Te está proprio bello. Le queda súper lindo ese tallo. Lo hace más joven. Ya tú eres un viejo, así que se te va. Nos vamos ahora a comer para casa de mi suegra que nos invitó, ya que, ay viejo, camina adelante si no te ves. Es mediodía y obviamente no he preparado nada, pero bueno, vamos a comer donde la suegrita y ya después, regresando, nos ponemos al día. Hace un calor el día de hoy, señores, que ni Cuba. Con todas las personas que hablo me dice, tal vez porque en Cuba el calor es como que más seco, aquí es húmedo, es pesado, pegajoso. Es una cosa horrible el día de hoy. Así es que nada, ya nos vemos después. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this. Estamos aquí arriba de nuevo. Bueno, hace ratito ya estamos aquí arriba. Ahora estoy esperando que tiene que venir mi suegra. Estaba ahí abajo. Que vamos a poner aquí en la puerta el mosquitero. Para los mosquitos, señores, porque, a ver, como no tenemos mosquitero aquí, si tenemos la puerta abierta de noche, lo que entra no son mosquitos, son, yo no sé, son leones. Los mosquitos aquí en Italia son así, súper grandes, y dan unas picadas tremendas. Entonces queremos poner un mosquitero que compramos en una tiendecita, a ver si va, porque fue una prueba. Menos mal que la muchacha en la tienda nos dijo, si no le queda, la pueden devolver. Así que vamos a probarla ahora con mi suegra. Les voy a mostrar con la puerta cerrada dónde lo queremos poner y ya les muestro el mosquitero. Miren, esta es la puerta, ¿no? Entonces queremos ponerlo de aquí. Ah, no, no lo vamos a poder poner de aquí a aquí. Ah, pero tengo que ver ahora con mi suegra porque nosotros tomamos la medida de aquí a aquí, pero está esto. Bueno, igual será cuando la puerta está abierta. Bueno, sí, creo que sí la podemos poner. Nada, queremos ponerla de aquí a aquí. Vamos a ver si nos queda y si no la puedo poner porque está esto, la tendría que pegar al muro porque es de esas magnéticas, ¿no? No tienes que abrir huecos ni nada, es pegado. Así que vamos a ver si la puedo. Si no, la ponemos aquí. Pero la medida la tomamos aquí. ¡Ay, Dios mío! Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Estoy esperando que venga mi suegra para hacerlo. Y por allá privado está viendo una serie. Tengo que acomodar esas ropas que ven ahí. Dice que no está viendo una pin. Tengo que acomodar esta ropa que la traje de ahí abajo de la lavandería. Pero bueno, cuando termine del mosquitero, entonces la acomodaré. Miren, les quiero mostrar qué puse por aquí. ¿Se acuerdan el regalito que le mandó la amiguita de Michael de su comunión? Lo puse aquí. Y todas estas que ven aquí son bombonieres, son regalitos. Esta se dio en un matrimonio. Esta nos las dieron, creo que también en un matrimonio. Y esta fue también en una comunión. Y esta también en una comunión. ¿No ven? Y las puse aquí todas. Se ve súper bonito, así como angulito. Y estas cositas yo las tenía en realidad aquí. Donde está la flor que me regaló mi esposo para. ¡Ah! Le quité todo lo que tenía y puse solo la macetita y miren, se cayó por inventora. Questa è una testa di moro. Una testa di moro, una cabeza de moro, dice que se llama. Esta me la regaló él para San Valentín porque según él le recordó a mí. Entonces esa la tenía puesta aquí arriba y la cambié. La puse aquí. Yo no tengo muchos adornitos como que aquí en el mueble de la televisión, entonces lo voy cambiando así de vez en cuando. Y la puse aquí. Y ahí era donde tenía como que los tres cactus que al final los puse para acá. Creo que se ve mejor, ¿no? Ah, menos mal que me quité de adelante y esa gracia tuya. Qué payaso, ¿eh? Y nada, así se ve. Y una cosa que no les he mostrado todavía es esto, que lo hizo mi suegra. Tengo que mostrarlo así. En la chimenea, ella vio esto por Facebook y dice, voy a venir a hacértelo para que veas qué bonito. Y en vez de tenerlo así como que sin nada, le puso esas flores por dentro para el verano y se ve súper bonito. Obra de la suegrita esto también. Brava, ya llegó. Vamos a trabajar.
Ven, ma. Y aquí está. Este vendría siendo el mosquitero. Nada más tenían este color, así que fue el que escogimos. Vendría siendo, y con estas cositas como que con lo que se pega, ¿no? Compramos este de repuesto por si acaso no nos alcanzaba ponerlo. No sé cómo, bueno, ya veremos si funciona, les muestro cómo queda. Y si no funciona, pues lo devolveremos. También trae tachuelitas, estas de aquí. Y con mi suegra ahora vamos a hacer este invento, señores. Para salvarnos de los mosquitos. Y si no, pues tendremos la puerta cerrada por todo el verano. ¡Ah! ¡Qué estrés con el calzón! No está bien. Estos son los regalitos de la comunión de Michael, que los fuimos a buscar el día de hoy, porque saben, ya mañana es el día, entonces los fuimos a buscar. Hicimos estos como saquitos, como pueden ver, con un angelito en la parte de adelante, a tema comunión, obviamente, y estos fueron los colores que escogimos. Dentro tienen como que los dulcecitos que les digo, que aquí se llaman confetti, y aquí en las cajitas entonces está el regalito, pero eso sí se los muestro mañana para no abrirlo, ¿no? Ya eso sí se los muestro con el que nos vamos a quedar nosotros. Y pues dentro está el que nosotros escogimos y así es la confección. Está súper bonito. Y la muchacha de la tienda me prestó como que el baúl, porque como lo vamos a dar aquí en la casa, ya que no les di, bueno, ya después se los cuento, pero sí, van a estar aquí mismo en el baúlcito y ya después la llamo a ella y se lo doy. Ella la conozco porque era una de las que me daba clases en el gimnasio, entonces me prestó el baúlcito para tenerlo así bonito y pues aquí están súper lindas, la verdad, súper lindas, así es que nada, ahí están los regalitos de la comunión de mi flaquito, que es mañana ya. Adiós, gritón. Esto sería lo que tiene que leer mañana. ¿Por qué no te enfocas? No sé qué le está pasando. Bueno, ahí está, esto es lo que tiene que leer mañana en el altar de la iglesia. Le dieron unas frases a cada niño y pues él tiene que leer esto, ¿no? Porque los hombres de la ciencia, de la técnica, juntos, bueno, está en italiano, pero bueno, eso lo tiene que leer. Él ya se los dirá tal vez mañana en el blog, porque no sé si les podré grabar cuando él esté en el altar, ya que no los dijeron, pero bueno, se lo puse ahí para que no se me olvide. Déjenme sacarlo más porque yo soy olvidadiza, señores, como no tienen idea. Intentamos de verdad con el mosquitero, pero no funcionó. Así es que ya lo... No lo pusimos al final, o sea, lo pusimos y lo quitamos porque no funcionó, no tenía la medida de la puerta. Ahora voy con todo para abajo a pintarnos las uñas, tanto mi suegra como yo. Aquí está la señora, ella también se va a teñir el cabello. ¡Buk! Así es que eso vamos a hacer ahora, a tomar la tarde para teñir pelo, arreglarnos uñas. Todavía nuestro jardín no ha cogido fuerza, mis amores. Todavía está como que con poquitas flores. Pero todas las macetitas estas, por ejemplo, así que pone mi suegra en la parte de arriba, todas ya están llenitas así como que de flores. Les voy a mostrar para acá. Ay, miren, también plantó una plantita de albahaca. No, esto es menta. Yo perdida con los aromas. Pero bueno, albahaca sí sé que es albahaca. Esta también es albahaca. Diferente. Tiene esta que es romero fresco. Súper rico, me encanta con papa. Y aquí, no sé, tiene un mix de cosas. Tiene apio. Ahora no sé ni decirles cuál es, creo que es ese de ahí, porque hay un mix por aquí. También tenía cebolla, no sé, ella y su abono. Y allá, ¿no ven? Esas dos macetas de la parte de arriba ya tienen como que florecitas. Ella siempre muy orgullosa. ¿Ya enseñaste mis flores? Digo, todavía no hay ni una. Aquí también, miren, plantó algunas florecitas. Qué linda la primavera y el verano por eso, porque se pueden ver como que las flores. Ella también puso estas rojas, estas de aquí. Aquí se ven más como que... las flores moradas, miren qué bonitas. Así. Se ve súper lindo. Está por todo, o sea, en todas las columnas de la casa, en el jardín y para acá que vendría siendo el parqueo, ¿no? Y aquí estamos en el estudio. Hace tiempo que no bajo para acá a maquillarme, señores. Hace tiempo. Allá hay cajas que me han llegado de maquillaje. Mi botella de agua, porque yo donde quiera que voy tengo una botella de agua. Y pues todo está igual, porque hace tiempo que no bajo para acá a maquillarme. Como tengo maquillaje arriba en mi casa, me maquillo con, cuando me maquillo con el que tengo ahí arriba. Aunque hoy por la noche, no sé si lo haga ya cuando me termine de hacer las uñas, me lo lleve directamente. Hoy por la noche me lleve el maquillaje que voy a estar usando para el maquillaje que me voy a hacer mañana. ¿Cuántas veces he dicho maquillaje? No lo sé. Pero no sé si bajar a maquillarme aquí mañana.
Porque la luz no me convence, ¿no? Una cosa es la luz artificial y una cosa es la luz natural donde vas a estar realmente. Entonces, no sé si me maquille aquí mañana en la mañana o me lleve el maquillaje que voy a estar usando y me maquille ahí arriba en la luz del espejo de mi bañito pequeño, donde yo estoy así pegada al espejo porque yo estoy media ciega, entonces necesito ver bien lo que hago. Así que no sé, ya decidiré si me llevo el maquillaje. Ya vendrán conmigo entonces a buscarlo, y si me maquillo aquí, pues mañana por la mañana bajo, me maquillo, después subo y me visto. Nada, voy a sacar las cosas de las uñas, que las tengo exactamente allá. Ese reguerito que ustedes ven ahí son las cosas de las uñas, porque no sé dónde las voy a poner, ya que aquí hay maquillaje, no sé dónde acomodar las cosas de las uñas. Esta mesita, y creo que nos pondremos aquí con mi suegra. Ella me va a hacer mis pies y yo les voy a hacer los de ella, y pues yo me voy a hacer mis manos y les voy a hacer las manos a ella también. Pero los pies sí que no, los pies me las hace ella para que me los limpie bien, que están en candela desde el invierno pasado. Que yo no es que me hago tanto pedicure en invierno, una que otra vez, además me la tengo siempre zapato cerrado, esa es la excusa. Entonces para el verano sí que necesito una buena carga en estos pies. Nada, trae este trípode para ponerlas a ustedes ahí. Ando con mis pies, con mis piecitos en agua ya. Agua calentita y jabón. Y otra cosa es que se resolvió el problema de los comentarios. Aparecen en el último blog que les publiqué el viernes, si se puede comentar. Y me explicaron también del sistema de YouTube. Yo no sé, porque ellos, yo no sé qué captaron que tenía de indecente el video según ellos, y por eso desactivaron los comentarios, porque era indecente respecto a la comunidad menor. Respecto a la comunidad menor, o sea, referido a los niños, no sé qué tenía de indecente el video. Yo creo que ellos no están bien de la cabeza, los del sistema algoritmo y cómo funciona YouTube, porque de verdad le está dando ese tipo de problema a varios colegas que he visto. Me puse a buscar porque dije, ¿esto por qué? Y parece que a varios colegas le está dando ese mismo problema. Que nada, tengo que tener cuidado, porque es que no sé ahora qué se puede poner y qué no se puede poner. En mis blogs nunca ha habido nada de indecente, así que piense que, vaya, que diga yo. Entonces no sé qué encontró de indecente en ese video. Háganme saber si ustedes vieron algo de indecente. Vayan a ver el video de nuevo y díganme si hay algo de indecente en lo que, algo que pude haber hecho y por eso me hayan quitado los comentarios, para yo estar atenta. Pero yo no le veo nada, nada de malo. Tal vez Michael, que salió, o sea, sin la parte de arriba, en la playa, donde no va a ir con un pullover a la playa, entonces no sé. Esa fue la explicación que me dieron. Se vendría siendo como una primera advertencia, que si vuelve a suceder, que pueden quitarme completamente los comentarios. Oh my god. Vi que le hicieron eso al canal de Jamie Lerdol. Hace mucho tiempo yo veía que ella decía eso, que le habían quitado los comentarios en general en su canal. Y también a la prima o a la cuñada, Kawaii Doll 1. Que es Paola, ¿no? Que hace tutoriales de maquillaje, pero también tiene un canal de vlogs. Y creo que le pasó eso a ellas también, que no pueden comentar en sus videos. Así es que recemos y esperemos para que no me pase. Dicen que fue como que la primera advertencia lo que pasó ahí, porque yo no le veo nada de indecente a ese video. Nada, voy a seguir con mis pies en agua, no les voy a dar tanta muela. Y ya les muestro después cómo quedan las uñitas, tanto las mías como las de mi suegra. No sé si les grabe, me traje la cámara, si acaso la pongo por un angulito y les voy mostrando cuando me las haga. Porque estoy indecisa, digo que no voy a hablar más y después sigo hablando. Traje todo, que si acrílico y todo, gel y poligel, porque estoy indecisa si pintármelas con esmalte semipermanente, pero mis uñas naturales así de cortitas dan un color similar al vestido que me voy a poner, o si ponerme uñas en gel y hacerme que si toda reconstrucción, no sé. Entonces vamos a ver. Si me hago reconstrucción y eso, les grabo un poquito. Si ven que no les grabo es porque me voy a pintar mis uñas normal, porque en realidad me he adaptado bastante bien a mi manito, así como Dios la trajo al mundo. Entonces, no sé, vamos a ver qué decido. Now I wanna burn all the bridges between us. We'll be right back.
pues vamos a comer pizza de nuestro restaurante favorito. Esta es la de mi esposo, que pidió, digamos que es una margarita blanca con mozzarella, otro queso, no es margarita como tal, pero bueno, la llamo así, otro queso, dos quesos más, tomatitos amarillos, tomatitos rojos y albahaca, él le encanta. Así es que así se ve la de privadito. Y la diabola, no creo que sea hueso. No, la margarita yo. Ah, ¿tú pediste la margarita? Ah, entonces esta es la de Michael, que es una simple margarita, es simplemente mozzarella y jugo de tomate. Hoy yo quería margarita. Ah, hoy quería margarita, dice, no quería su típica pizza, que saben que son salchichitas y papitas fritas por encima, así es que se pidió una simple margarita, se ve deli, deli, deli. Muestro la diabola. Se llama diabola en italiano, que es, la traducción sería diabla, porque es, picante. Es, no ven, con salame picante, rodajas de salame picante, jugo de tomate, mozzarella, y aquí se llama, el nombre típico es diabla. Así es que nada, así está. Es picantosita como me gusta a mí. Así es que buen apetito si ustedes van a comer algo ahora. Ven entonces, si quieres venir. ¡Ay, mis amores! Aquí llamando al señorito para que venga a despedir conmigo este vlog, que no sé, como siempre digo, no sé si ha sido un vlog, no sé qué les he vlogueado, pero debo decirles que ya estoy moño arriba, pijama y en la cama, porque aquí se va a dormir. Uy, miren qué cosita más chulo que yo. No, Domani, tengo la mía comunión. ¡Bravo! No, Domani, que mañana tiene su comunión, el chiquitito, como ya saben. Y pues sí, hoy ha sido como que preparando todas las cosas, arreglando los últimos detalles para mañana. En realidad ya estaba todo preparado, era yo y mi suegra la que estábamos en mood de chacha, así que teníamos que hacernos las uñas. Les mostré un poquito, bueno, al final me hice las uñas, me pinté mis uñas naturales, así, miren, me hice ese colorcito neutral. Oye, ¿te enfocas o te enfoco? A ver, Michael, toca mis uñas en el LED, ok, ok, ahora sí, miren, al final me las hice así, un color bastante natural, y me puse como que esa línea de piedrecitas, para que se vean como que más larguitas, porque... Okay. Ok, gracias. Y pues sí, me hice las manos así y los pies idénticos. En la uña del dedo gordo, ya mañana se los muestro con los zapatos, porque, o les inserto una clips. En la uña del dedo gordo me hice también una línea así de piedritas, y después en el otro me puse tres, y en el otro me puse dos, y así, porque los dedos de los pies son como que más pequeñitos. Pero en las dos manos, de las manos, valga la redundancia, me las hice igual. Así. Oye, se ven presentables, para como yo tenía estas manos que daban pena, daban mis manos. Y sí, al final no me puse gel ni nada, me hice simplemente esmalte semipermanente. Y con todo eso me demoré un poquito, le hice a mi suegra lo mismo, le puse, pero ella se puso un color rojo. Y una sola piedrecita, una sola en una uña, en la parte de abajo así. Ella, es como si fuera todo rojo, ya mañana se los muestro, cuando ya nos vayamos se las mostraré entonces. Y bueno, mis amores, ¿qué les puedo decir? Al final terminamos pidiendo pizza, porque obviamente nadie... A mí tampoco me dio tiempo a cocinar, porque es que yo me comí la pizza con una mano hecha y la otra sin hacer, porque la verdad que ni siquiera me había dado tiempo para la hora de comer, porque empezamos un poquito tarde, después nos paramos. Intentamos poner, creo que les dije que intentamos poner esa cosa en la puerta para los mosquitos, pero al final no funcionó, entonces eso también nos tomó tiempecito y como que nos demoramos un poco. Después nos pusimos, bueno, se puso mi suegra, no voy a ser tan descarada, se puso mi suegra a planchar la ropa de mi esposo, la ropa de Michael y uno de mis vestidos. Yo estoy indecisa entre dos vestidos, uno que me compré, que creo que les había dicho que me iba a comprar un vestido o que iba a probar los que tenía y así, ¿no? Al final terminé comprándome un vestido coralito, aquí lo estoy viendo que lo tengo ya... como que en un pechero en la puerta, así para que se quede listo. Mi suegra me lo planchó un poquito en naranja. O el verde que está al lado, papi, ese ya lo tenía. Uno verde que ya tenía, que también está bonito, y una vía de medio. Entonces, en realidad estoy más para el verde que ya lo tenía. Y simplemente me lo puse, creo que una vez para un cumpleaños de mi esposo, y no me lo puse más. Entonces tengo los dos ahí en la puerta mañana, según como se levante mi moño. Si se levanta virado, me pongo el que ya tengo verde, que voy segura que ya sé cómo me queda y me gusta. Porque el que me compré, les digo la verdad, en la desesperación me lo compré así como que ya a último minuto. Vaya,
dije, ya, lo voy a comprar y ya. Pero en realidad como que no, digamos que no me gustaba así tanto, tanto, tanto. Mirando aquí, mirando allá, al final me fui por ese. Entonces tengo los dos ahí, estoy indecisa cuál de los dos me voy a poner. Los zapatos que voy a usar son unos de Shein. Bueno, ya mañana les platico del outfit. Mañana les mostraré cuando me vista. En maquillaje al final, no sé si les dije que quería bajar para el... Ay, no sé ni lo que les dije ya, porque es que he platicado tan regado en este blog. He dejado el blog tan parado en ciertos que ya ni me acuerdo ni lo que les dije. Pero creo que les estaba diciendo que iba a buscar el maquillaje para maquillarme aquí arriba y al final... No, señores, vine para acá arriba a hacerme las uñas porque en mi balcón se estaba como que más fresco que ahí abajo en el estudio porque el calor tampoco ya nos ayuda. Entonces vine para acá arriba para mi balcón y ya después no bajé más. Así es que creo que mañana o me maquillaré en el estudio o mañana temprano iré a buscar el maquillaje ahí abajo y me maquillo aquí. Ya veré, de todas maneras es ahí abajo, no es que tengo que ir a China a buscarlo. Así es que no es que me preocupa mucho eso. Pero sí, mis amores, no es mucho lo que les he grabado el día de hoy por eso mismo. Otra cosa que no les dije es que mañana, además de que vamos a festejar en el lugar que reservamos después de la iglesia, en la noche estuvimos ordenando también, esta semana estuvimos ordenando también como que unos bocaditos, ¿no? Tanto dulcecitos como saladitos. Dos o tres cositas, no muchas, porque en la noche vienen unos amiguitos de Michael a felicitarlo. Vienen también amigos de mi esposo y una tía de mi esposo con los primos y vienen también a felicitarlo en la noche. Entonces queríamos, o sea, como que no presentarnos sin nada. Y como vienen aquí a la casa, pues ordenamos unos dulcecitos y eso. Entonces sería mañana, almorzaremos allá en el restaurante, así que está bien bonito. Michael jugará, allá hay un pony, como que caballo y pony, así es que te divertirás ahí. ¡Oh! Sí, hay un pony pequeñito con una panzota, papi, que parece que está embarazada, pero no, es como que gordísimo. Si acaso, ¡es bellísimo! Sí, mañana si acaso se los muestro. Entonces, ya después que regresemos para acá, en la noche haremos como que esa refrescada, ¿no? Para darle los regalitos a las personas que vienen a visitarlos. Y nada, mis amores, ¿qué más les quería decir? Sí, eso es. El pastel, sí les dije que se lo iba a hacer la maestra que le hacía... la escuelita, así es que lo iremos a buscar después de la iglesia y ya, eso es, se me fue el tiempo, no sé en qué, hice varias cositas el día de hoy, porque tampoco es que no hice nada, pero o sea, como que voló, pero sí, mis amores, eso es lo que les puedo compartir por el blog del día de hoy, no mucho, pero bueno, igual espero no fallarles por lo menos con un día más que ya me estaban diciendo Maipú. Ay, estaba preocupada que no estaba subiendo vlogs tan seguido y eso como que me preocupa porque los tengo acostumbrado, como quien dice, a vlogs diarios o máximo 3 o 4 o 5 vlogs a la semana. Entonces como que ya no estaba subiendo tan seguido y sí me estaban preguntando. Entonces por eso quiero ser constante y no dejarlos sin vlogs. Así es que aguántense esta muelita para poder completarlo. Pero sí, a ver, ¿qué más les quería decir? Y ya me cayó la boca. Ah, lo último que es importante y ya me cayó porque de verdad que estoy muerta del sueño. Ya lo que quiero es dormir y no puedo dormir porque les tengo que editar este vlog para dejárselo programados. Porque mañana yo voy a estar ocupada, entonces él se va a tener que publicar solo. Entonces yo no voy a dormir, yo voy a mandar a dormir al señorito a editarles este vlog. Y después es que voy a dormir, así es que solo por eso me merezco un like, please. Please, no please. Les quería decir que sí, se resolvió aparecer el problema de los comentarios. Ay, ya les dije que se resolvió el problema de los comentarios. Ni sé lo que les digo. Michael, es mejor que despidamos, si no tu mamá se va a poner a hablar aquí. Y no van a entender nada. Así es que nosotros desde aquí, mis amores, les mandamos muchos besitos. Espero que les haya gustado el vlog del día de hoy. Espero que de igual manera les haya gustado. Gracias por el apoyo y que tengan pues un bonito día, tarde o noche, donde quiera que nos estén viendo. Yo les mando y Michael les manda, ¿no? Muchos besitos y nos vemos en el vlog de mañana. De miércoles. Chao. ¡Mua! Chao, señorito. Chao, ¿estás listo para mañana? ¿Sí? Oh. No sacas así, si no YouTube nos quita los comentarios. Ay, qué locura, señores. Qué locuras. Se puede ver que estoy súper... Sí. Muerto. Chao.